Y si cambio a este, que es el bueno. Lo ha tapado la publicidad, ¿por qué? ¿Qué locura es esta? Vale. Vale, vamos a organizar este para que se vea bien acá más. Y empezamos. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí está perfecto. Mira, con los números, tal. Ahí se ve bien. Vale, acá más. Voy a leeros un poquito, simplemente para ver qué estáis diciendo. Que llevo un rato sin miraros. Y nada, vamos a hacer, a ver qué tal os parece este. El tier list de opening de One Piece, ¿vale? A ver, no lo toméis muy en serio, ¿vale? Simplemente vamos a comentar un poco los openings que nos gustan a nosotros, los que no, tal. Vamos a hacer esto, venga, comentando un poco los openings, tal. Un tier list de 10 minutitos, nada más. Y pues luego ya empezamos con lo de los arcos, que era el contenido original que queríamos hacer. Así que venga, nada más. Primer opening que aparece aquí. Si no me equivoco, pone 16. ¿Ponemos aquí nombres o qué? Sí, vamos a poner algo. Goz, ¿no? Sí, es lo típico. Muy bueno. Increíble. Exquisito. Exquisito. Dos. ¿Vale? Demencial. No, muy bueno. Apoteósico. No. Muy bueno. Buenardo, ¿no? Buenardo. No cabe, no, vale. Y. Me. Me. El típico me. Es que me tiene que estar en todas. Me, sí. Y malo. Y. Porque no debería existir. Me paso a ver Naruto. Mejor Fairy Tail. Vale. Así. Vale. Vale, opening 16. No puedo poner la música. Vamos a hacer. Intentar recordarlo, ¿vale? Nakamas, vosotros. Intentar pasarlo bien con el directo, con lo que vamos comentando y tal. Os vamos a leer, así que escribir todo el rato en el chat. Escribir. Todo el rato para. Claro. Para eso, para que os leamos también vuestra opinión. Arriba de todo que pongas Goda. Goda. Que tendría sentido. A ver. Ahora, escribir todo el rato lo que queráis, porque encima ahora vais a poder aparecer y recordar de dejar un buen like en el vídeo si aún no lo habéis hecho. O en el directo. Sí, si tenéis que saludar a alguien. Aprovechad para saludar a alguien. Venga, que lleguen los comentarios de mamá, estoy en YouTube. Porque luego veréis este vídeo y lo diréis. Vale, nada más. El opening 16. Yo diría. Ya os he dicho, bueno, no puedo poner la música, pero ya lo sabéis. En plan, no voy a hacer eso con todo, ¿vale? Porque si no. Yo también estaba pensando, ojalá no haga eso con todo. Bueno, el arco de Panjazar. Yo diría, para mí, exquisito. Yo tengo muy buen recuerdo de él. Para mí también, es como que lo escucho y me parece un opening que a la música me gusta mucho, pero es como muy nostálgico. O sea, yo he escuchado la primera frase del opening y ya me trae buenos recuerdos. Sí, además es de cuando hacían openings enteros, no como ahora, que te ponen 40 segundos del episodio que van a pasar. En medio. O sea, es los openings llevan relleno ahora. Sí, hasta los open. ¿Esto qué es? O sea, el 17. ¿Qué clase de Naruto es este? El 17 se llama Wake Up. Yo voy a decir muy bueno, ¿eh? O sea, está guay, pero también. Tenía tres versiones y es de esto que te pones, venga, voy a escuchar todos. Y me saltaban los tres seguidos y me cagaba. Uf. Yo... Lo tengo que poner por debajo yo el 16. Para mí, ¿eh? Pero esto es una democracia. Yo es que a lo mejor es muy bueno, pero cerca de exquisito. O sea, a lo mejor no me hacen falta tantas... A ver, que también luego podemos decir, joder, en comparación con esto... Claro, o sea, yo lo podría poner aquí sin problema. Y no me parece que haya tanta diferencia entre uno y otro. O sea, a lo mejor estos son muchas clasificaciones, pero bueno. 18, vamos, yo sin duda lo pongo en God. Sí, arriba al top. O sea, creo que es mi favorito junto a otro que ahora veremos. Y una locura. Sin spoilear. Una locura, ¿eh? El 18, el de... Ay, ¿cómo se llama? Iba a decir Hands Up, pero no, ese era el 16. ¿Cómo se llama el 18? Joder. No sé qué days. Hard Knock Days, claro, joder. A la vez. Hard Knock Days, vamos, me parece de los mejores Nakamas. Un saludo a Felipe Miranda, que está en el trabajo, ten cuidado con eso, no vas a hacer que te pillen. Y sí, Hard Knock Days, de los que no son tan emotivos, por así decirlo, sin hacer spoiler, me parece el mejor. No, y la letra no también. No es tan emotivo hasta que acaba la saga. Y lloras. Y cuando suena lloras. Yo en Nakamas lloré cuando acabó el arco de Dressrosa en el anime y sonaba Hard Knock Days y te hacían como el resumen de todo el arco y lo de Luffy diciendo Sabo, no sé qué. O sea, es verdad lo que están diciendo. El remake del primero... Uf, no, ese, si, claro. Si contase. Pero bueno, lo dejamos para el final. Yo también lloré con ese. O sea, yo, con todo lo que veáis de One Piece y hablemos, he llorado, ¿vale? El siguiente es el 19. Sale Luffy con una pistola de agua. Este imagino que es el asqueroso ese, ¿no? El que más odio de todos, que es el de Luffy vs Kaido falso, ¿no? Sí.
Sí, ¿no? Pues... El de Zou. Fairy Tail es mejor que Zou. Bueno, que Zou no, perdón, perdón. A ver, yo he de decir que la canción no está tan mal. O sea... Cuando rompe está medio bien, pero que no, que la canción no llega al nivel de otras. Y encima, que si Luffy vs Kaido me está poniendo el opening 19, cuando faltaban 800 episodios para ver algo parecido. No, pero estaba ahí la idea. No me gusta que los openings sean engañosos también. Ponme cualquier cosa de Zou, como salían las imágenes, algo así. Yo qué sé. Pero no, no, para mí horrible el 19. Voy a confirmar cuál es, por si acaso. ¿O sí, no? Sí, sí, es ese, vale. ese, seguro, vale. 20 es Hope. A mí me gusta mucho. O sea, la canción no la recuerdo ahora. No la voy a cantar. He tenido casi el arrebato de hacerlo, pero me he acordado de dónde estoy. A ver. No. ¿Por? Espérate, ¿la puedo poner sin copyright? Es decir, a ver. Quiero decir, ¿puedo poner MIDI? En plan, no sé si, en plan. Sí, ¿esto? Bueno, para saber cuál es, te sirve. Un segundito, ¿eh? No. Ni tan mal, ¿eh? A ver. Yo diría exquisito, sí. O sea, queda como muy guay. A ver, yo en el momento ese... Sí, queda muy bien con Whole Cake también. Lo ponía, en ese momento lo ponía en God, ¿eh? Pero God tiene que haber uno, dos, tres, o cómo va a funcionar eso. Lo que queramos. Nah, yo lo pondría de momento como el mejor exquisito. Bueno, o déjalo y luego ya colocamos. Vale. El 21, Superpowers, me encanta. Hostia, es que esto fue... Es que esto lo he contado alguna vez en la cama, pero es que claro, yo llegué a ver un episodio de One Piece y estaban en mi casa Nikki con unos amigos nuestros que tenemos en común. Íbamos a ver un episodio de One Piece, tal, no sé cuántos, cuando estaban saliendo los de Whole Cake. Y me dijeron, nuevo opening, tal, nosotros ya lo hemos visto. Y me dijeron, que es una mierda. No fue ahí. Lo dije, estáis así. Que no fue ahí. Sí. Que te estás equivocando, no fue ahí. Me dijeron, es una mierda el opening, eso, asquerosa, super cringe. Eso fue así, pero no. Mira, no, Sanji, es como lo estás contando. No, que va. Que no fue ahí. Sale Sanji luego corriendo, te, saltando. Luego te digo dónde fue. ¿Dónde? Pero no fue ahí. Sí. Que no. Bueno, a mí es una que dijiste. Estaba yo solo con uno de nuestros amigos en un sitio que tú estabas. Y lo vi ahí con él y dije yo, hostias, qué puto asco. O sea, me parecía todo como, no sé, como de niños pequeños. Super cringe, ¿no? Pero es verdad que luego, con el tiempo, no, se, pero, se ha colocado... Bueno, pero quiero decir, no me has dejado dar el mensaje. Me dijeron que era una mierda y yo lo vi la primera vez y dije, es una mierda. Va la mierda de opening de One Piece el 21. El de Superpowers, que es que ridículo, superpoderes, tenemos superpoderes, no sé qué. Y luego de repente, al escucharlo tres o cuatro veces, dije, tú, pero si está guapísimo, habéis engañado. A ver, es verdad que la letra, cuidado, ¿eh? O sea... A cuidado. Mí me engañasteis. Me dijisteis que era una mierda y luego de repente estaba súper bien. O sea, me encantó. Yo de momento lo pondría en exquisito y luego ya colocaremos y veremos quién sube o baja. Pero realmente, sin el AMV de Katakuri... Vale, ¿es que escucho, exquisito o no? Es que lo escucho mucho un MV de Katakuri vs Luffy, que suena esta canción, está guapísimo. No sé quién es, si queréis luego lo pongo por ahí. Bueno, de momento están todos muy bien. Yo lo pondría muy bueno. ¿Qué dices? No hay que calentarse. De momento. Luego o igual... Con la canción de fondo y todo eso, está guapísimo. Te estás dejando llevar. Yo lo pondría en exquisito. Bueno, dejarlo ahí de momento. El 11. El 11, ¿qué coño es el 11? Vamos a ponerlo. Nakamas, confirmadme si se escucha esto cuando lo pongo. Lo pongo todo en el ordenador, ¿vale? ¿Se escucha, no, Nakamas, cuando pongo eso? Vamos a ver cuál es el 11. Espero que se escuche, porque te van a cerrar el canal por eso. Sí, claro. ¡Ah! Espero que merezca... Wolf. Ah, coño, sí, sí, este a mí me mola. Pero si es el mejor. Si es el mejor opening que he visto en mi vida. ¿Se escucha, Nakamas? ¡Hostia, eh! Es que necesito ver las imágenes. Sí, se escucha bien. ¡Uy! Uy, va, cuidado. Uy. Adiós de canal. A ver las imágenes. Vamos a dejar las imágenes mientras tú y yo comentamos. Está llamando a la puerta a un señor de Toei. Pero por lo demás. Dicen que sí se escucha, que se escucha bien, vale. Estamos viendo el opening mientras eso. Hostia, ¿te imaginas que se ve de repente? Si coge la imagen directo de esto, tengo que salir corriendo en mi casa. Vale. Vamos a ver las imágenes mientras. Recordamos la canción en nuestro cerebro. No, pero... ¿Salía esto de Sabaudio al principio? Sí, locura. Claro. A ver si estos cuando los separan. Sí.
A ver, esto es el momento en el que rompe y se miran Luffy y Boa Hancock. Bueno, estamos diciendo. Sí, es que estás... el momento en el que Sandy claro, ha sido justo Sandy en la imagen. El momento en el que Boa Hancock sale delante de Luffy y se miran ahí encarados tal, mola muchísimo. Pero yo diría que tampoco. A ver, es que hay que ponerlo en buen harto. Yo diría en buen harto, claro. Es que tengo una teoría. Tenemos demasiadas cosas buenas aquí. Claro. Y este... ahí. No, pero ¿sabes qué pasa? Hay opening que mola mucho durante toda la canción, como puede ser este, tal, tal. Y sí, que no baja tanto el nivel. Es que por cierta cosa que ves, claro, justo en un momento... El estribillo, por ejemplo, esto es una mierda. Por ejemplo, el 16 cuando rompe que están hablando con Lo. También es un momento que recuerdas mucho y dices, hostia, sí, este opening. Como que tiene momentos en el opening o partes de la canción que molan mucho y dices, vale, vale la pena. Y el 11, por ejemplo, tiene eso, que tiene una parte. Claro, muy claro, pero no hay que dejarse llevar. El 12 más 1. 12 más 1, yo pienso que está muy sobrevalorado. El O sea, está guapo. ¿Es ese, no? Sí. Está guapo, sí, pero la gente lo pone siempre como si fuese el mejor. Sí, ya. Y a ver, es épico. Es muy bueno. Salen muchos personajes muy. Sí, pero realmente. Las imágenes van muy bien con la canción. Sí, que está muy bien, pero yo lo pondría muy bueno, la verdad. O sea. Yo cuando los escucho, me salto a la mitad. ese es mi criterio para los bonus opening. ¿Lo escucho entero o me salto a la mitad? A ver. No sé, no sé. Las qué imágenes tiene. Y eso están muy guays, es decir. A ver, yo diría que mínimo muy bueno, ¿no? O sea, es mejor que 11. Sí, sí, yo he dicho muy bueno. Vale, vale. ¿Podría subir? Quizá. Nakamas, el siguiente. Mira, también lo dice Legionis 467. Gracias por la donación de antes. Que el 13 está sobrevalorado, pero aún así me encanta. Es verdad, es que te mola, pero, sí. Pero yo creo que es en general porque todo lo de Marineford está. Bueno, hay. Está sobrevalorado e infravalorado también. Sí, algunas cosas. Voy a comprobar cómo se ve. Vale. El 14. Hala. Mis dos favoritos, que no sabría cuál elegir entre los dos, son estos, Nakamas. ¿Cómo y que no sabrías elegir? A ver. El 14 mejor. El 14 para mí es mejor, pero es que muchas veces escucho Hard Knot Days que digo, uff, es que es muy bueno, pero es muy bueno y mi favorito. Este es el 10, Nakamas, que me estoy preguntando cuál es el último. Y este es el 19. A ver, el 14 te lo pones si estás tristón, quieres llorar. Claro, y el 18 si quieres reventar la pared de un puñetazo. O cargarte a tu doflamingo personal. Lo he discutido con la gente del trabajo, lo voy a reventar. Y te pones el 18. ¿Sabes? Al final no hay nada que no se pueda solucionar con un King Kong. Con un King Kong. O contarle la mera. Las cosas se solucionan así. El 15, We Go. Para mí, exquisito. Sé que no es el mejor del mundo y tal, pero que tenga ya la magia. Es el juego de la nostalgia. Claro, que tenga la magia de ser un nuevo We Are. Y lo hemos escuchado un porrón de veces. Sí. A ver, pero ¿ves? También vamos un poco a lo de los momentos. Porque yo, por ejemplo, me quedo con cuando vuelve, que sale Luffy en la nieve, tal, no sé qué. Y cuando coge el sombrero, sí, joder, ya suena. Sí. Entonces, eso es muy bueno. Pero es verdad que luego, pues es eso, un poco la nostalgia, tal, también. Está bien. Yo diría exquisito mínimo. Te lo permito, pero ¿es mejor que el 21? No lo es. Yo el 21 lo quería exquisito y no me lo dejaba. O sea, no quiero que el 21 sea exquisito. Y lo utilizo ahora como... y no me lo dejaba. ¿Es mejor este que Wake Up, este, o como se llame? Yo es... sí, pero... sí. A ver, sí, también te digo que la nostalgia y todo eso cuenta, o sea... Claro, claro, que es un opening y es una opinión personal. El 3... ni me acuerdo. Así que vamos a YouTube. A poner la MIDI. Opening 3, piano. Eso lo pongo para que lo escuchéis en la cama, ¿vale? Hikari, ¿qué es esto? Ah, sí. Este en español estaba muy guapo, ¿eh? No, sí. Es que, pero ¿sabes? Me gusta más en español que... sí, a mí también, me gusta más en español que en la versión original. Claro, que es el problema, que cuando lo vimos en su momento, pues... es que no sé, ¿eh? La democracia nunca fue una opción, lo fin, vi poniendo 14-5. A ver, es que no sé nada más, es que... los que son tan antiguos se me hace muy raro. Tan de... no puedo hablar mal de ti. A ver, pero... yo decir... lo pondría en me... pero en español lo pondría en buenardo. Es el opening que spoilea a Nico Robin como la cama, me han dicho, anda. ¿Tú dirías buenardo? No, yo digo me.
O sea, en japonés digo me. Me, pues me. Pero si estuviese en español lo pongo en buenardo, ¿eh? ¿El 12? Va entre... El 12 antes es de... la mayor mierda que te puedas echar a la cara. ¿Es el de la tortuga gigante? No sé si es eso, pero es... El de na 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 na... Ese. Vale, este es una mierda. O sea, pero es el peor. Pero la canción mola al principio. Ah, y la de Zou no mola la canción. Menos que esto. O sea, me estás diciendo que estás en Marineford y te ponen esto, así como... No, tío, no. Pero están cantando Legionis. La están cantando en español. ¿Ves? La versión de España es God, ¿ves? Lo sabe Legionis. Pues Nakamas. Es que el 12. A mí es que el 12. Sí. El problema que tengo con él es eso: que se supone que vas a la guerra de arte de madrazos, como luego el 13 te permite. Sí. Y te ponen esto en plan de no. Si es que estamos todos en una tortuga. Ven, si es que se va a morir. Es triste porque se no, va a... No, a mí me gusta mucho, dice Papá Noel. El 9 es We Are 2, ¿no? ¿O no es? Espérate. No. Es el... Es que hay un lío con esto de cuál es el 8 y cuál es el 9, sí, que sí, no sí. Veas, ¿eh? Ah, Jungle P. Si tú lo buscas como 8, sale. ¿Sí? Ah, mira. Este, si tú pones 8, sale. Está muy mucho. Guapo. Me trae muy buenos recuerdos de One Piece, Nakamas. Y es que también eso influye mucho en la opinión. Pues si One Piece es tan importante en mi vida, que este me traiga tantos buenos recuerdos me influye mucho, Pero muchísimo. Y Thriller Bark es mi arco favorito. Y este es el. Aunque no me acordase, es el opening de ese arco. Entonces, uff. Bueno, no es el opening de ese arco. Del inicio solo. Sí. Pero. Estamos en las mismas, es cuando rompe. Yo lo pondría en buenardo porque lo que mola es cuando es rompe. Es que mola mucho cuando al principio salen todas las letras de pa 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 pa. Sí, y cuando la rompe y eso. Ah, pero hay un momento que rapean. Ya está, hay un momento que rapean. Que se rapean, baja. Muy bueno. No, buenardo. ¿Cuál es el otro de buenardo? ¿Quién es ese? 11. ¿Cuál era? ¿Quién es ese? De Wah Hancock. Son iguales. Buenardo. No. Muy bueno. No puedo estar al mismo nivel. El 1 se va a gozo, obviamente, ¿no? Yo sigo diciendo que, vale, por muy antiguo que sea, sigo diciendo que es el que más me hace sentir de One Piece. Cuando lo escuchamos el otro día en la nueva versión, sí. Me cagué encima. Pero yo ahí diría que la nueva versión, porque es que el primero ya, joder. Bueno, como quieras llamarlo, pero me bueno. Me dan ganas de rascarme. Pero es que aún así, por cierto, no sé qué es eso que hay ahí. No sé qué número es. 7 pone, creo, algo así, no sé. No es un 7, no sé qué es. Por cierto, que el 1 me parece que aun siendo antiguo es muy bueno. O sea, el 1 es como súper buena canción, aunque tenga 40 años, ¿sabes? Y este no veo nada, no sé qué pone. No será el versión... ¿Qué pone? ¿Es un 7? Ah, es un 2, cállate, es que no se ve con lo verde ahí. Bah, yo directo al me, ¿eh? Sí, o sea, ni lo recordamos ni tenemos... Creo que es el que salen de pequeños, ¿no? O algo de eso. Puede ser. ¿El 4 cuál es? Sale Nico Robin ya. Ponemos la cancioncita. Buah, es que tengo ya la memoria con esos. Bombo Jazz. No, este es el que salen de pequeños. Vale, Bombo Jazz. Yo iría un poco. Sí, ahora, pero es un poco injusto, pero venga, al menos, sí. A tomar por culo. Pasó tu tiempo. Vale, los viejos aquí, menos el 1 que es Goz. Hostia, ¿eh? Este es muy importante en nuestras vidas. Este está muy bacanete. Pero voy a buscar la canción porque no me acuerdo muy bien. No. O sea, si me la dices, sí, o sea, me voy a acordar al momento, pero... Se llamaba... Ah, vale. Bueno. Sí, pásalo más. Bueno. Vale. Kokoro no Chizu. A ver. Exquisito. Sí, no, pero esto es muy personal, yo sí, pienso. Sí, es muy, muy, o sea, muy, muy personal, ¿eh? Bueno, que está guay, ¿sabes? Que a la gente le gustará, supongo, pero... Pero vamos. Pero es verdad que en condiciones normales igual no pasa de muy bueno. Vale, pues pero... exquisito. Pero exquisito, exquisito, o sea... Pero es muy personal, es eso, en plan de nos ha gustado durante mucho tiempo en nuestra vida y tal, pero... ¿Qué eres tú? ¿6? Preguntan qué preferimos, a Yamato o a Boa Hancock.
Y mi respuesta es, depende de para qué. Yo... Y ya, esa es la respuesta. Es que no sé, ¿eh? O sea, es que Yamato, yo siempre he tenido favoritas Bob Hancock, Robin y Nami. Pero claro, luego se ha metido Yamato, que me encanta también como personaje, entonces no sé. 6. Buah, el spoilers. Tan conocido. Yo voy a decir Buenardo por la canción. O sea, es como muy animado todo. Y me mola cuando la cara que pone Luffy cuando sale pescando, que vienen los malos. A ver, vamos a ponerle en piano un segundito. Que es la cara que ponemos todos cuando viene la policía. Brand New World. Es verdad, cuando rompe, le titi, titi. A ver, sí diría Buenardo. Cumple. Sí, Buenardo. Buenardo, ya está, cumple. Con lo que se están dando de madrazos, pues eso, ya está. Y bastante bien me parece que tenga One Piece, según nuestro criterio, que haya tantos que nos gusten, ¿eh? O sea, me parece una locura. 7. El 7 es una mierda. 7 es. O sea, es el 1 en karaoke. Ah, pero cuenta. Sí, no. Claro, que sí. Claro, es que hay varias versiones. Es la peor basura que se les vino a la cabeza. O sea, ¿quién quiere escuchar eso? No, es Crazy Rainbow. Que no. ¿Y por qué ponen eso y luego...? Que es que hay lío, si lo estábamos diciendo antes. Claro, es que aquí pone 7, Crazy Rainbow Star, el 8 también lo pone. A ver, según esto... Este es Crazy... No. No. Ese es este el... Este sería Bullard, ¿no? Sí. Y este sería Crazy Rainbow Star, vale. El 7. Pues me. Diría me... Tiene momentos de la canción que molan, pero tampoco me convence el todo. Sí, vamos, o sea, está bien. Lo vas a escuchar y dices, ah, sí, qué gracioso estaba, pero ya está. Sí, no sé. O sea, el 8 es el Guiar nuevo. Joder, qué susto. Que ha habido un golpe en la puerta. Ha venido ya el de Toy. El 8 es Guiar 2. Está guay. Está muy guay como se escucha así diferente. Pero es verdad que ya tanto Guiar. Y las imágenes, ¿qué tanto Guiar? Si pasaron 10 años entre uno y otro. Ya, pero cuando te ves la serie... Todos los días 5 horas, te imaginas. Yo diría exquisito. Yo diría muy bueno. Es que me tiene podrido ya. Es que la imagen esa de cuando sale Luffy mirando a Moria de repente. Sí, eso está muy guay, pero. No sé, yo me he ido desencantando de este mucho. Al principio era casi mi favorito, pero ahora. Sale Shanks ahí todo el rato, puff. Todo el rato sale. Todo el rato Shanks. No sé, ¿eh? Vea, muy bueno. Muy bueno. Y sube si quieres a otro, venga, te lo permito. ¿Podemos? Venga. Pues que casi me parece mejor este de Super Bowl. ¿En serio? A ver. No, yo ya no. No sé, vamos a dejarlo así. Es que es, también es eso, es que es demasiada nostalgia ya. Dicen que es al revés, que el 7 es We Are 2 y el 8 es Crazy Rainbow Star. Vale, pues... No, lo intento pegar. El 10, el último, nada más. Por cierto, falta él. El último es el 20. El último es el 22, sí, ¿no? Pero, escucha, el 10 no será Guiar. Es que no sé, hay un lío aquí. Hombre, mira la foto. Claro, pero es que el otro también tiene la foto de. Que es el karaoke, sí, es que lo estoy diciendo. Que se están engañando. El 10 es Guiar. Claro que es Guiar. Nakama. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué locura! El de Tui. Entonces, este es. ¿Y el 7 qué es? ¿Qué es el karaoke? Es el diablo. Mira, la mierda. El 7 es We Are cantado por los actores de voz y el 8 es Casey. Vale, eso contesta nuestras... Ahí está. Vale, así está. Está bien. No. ¿Quieres...? ¿Cómo no? No, ¿verdad? Ah, vale, sí, sí. Que sí. Vale, vale, vale. O sea, es que este no es sin opinión. A plan, ver, lo sí, pero ellos, ponlo, vale, ponlo el primero, al menos. Pon el primero. En plan de estos. Rollo, joder, está aquí porque ya hasta los huevos, ¿sabes? Pero no es el peor de todos. Vale. Aquí yo dejaría este orden. Sí. El mejor emotivo, el mejor dale caña y el más importante de la serie. Sí. Entre estos, exquisitos, ¿eh? Hands Up, mola muchísimo. Hope también. Aunque Hope, yo diría que sí me gusta mucho, pero tirando un poquito hacia abajo. En plan de, bueno, no flipéis, que todo el mundo dice que es el mejor. Vamos. No, yo la gente ya... Es que eso viene mucho con el momento. Y el momento era muy... Ya. La gente estaba hypeadísima, yo también incluido, entonces yo decía, hostias, esto me gusta mucho, pero ahora ya...
Yo me quedo con ganas de subir superpowers a exquisito. ¿Podríamos hacer una encuesta de un minuto? Venga, dale. Venga, una encuesta, Nakamas, de un minutillo, ¿vale? Y voy a poner superpowers. ¿Muy bueno o exquisito? Hala, Nakamas. Preguntad a la comunidad y ahí lo tenéis. Quiero que me digáis vosotros qué os parece el opening, si os parece muy bueno o si os parece... espera, que lo abro. Ahí está. Si os parece muy bueno o os parece exquisito. Para mí, superpowers merece subir a exquisito, vamos. Pero vamos, sin lugar a dudas. Así que votar, Nakamas. ¿Qué os parece el opening 21 de One Piece? ¿Dónde lo pondríais? Un saludo a Wattpath, no, a Wattap Botley, que dice que es su primera vez en el canal, así que bienvenido, vamos. Y Nakamas, votar. 21, es el de Superpowers. El Superpowers debería estar en Boku no Hero. Sí, bueno. A ver, también, ¿no? Encaja. ¿Saben qué otra canción era Goz? El doblaje de España del Ending 8, Shining Ray. No he escuchado en mi vida, ¿eh? No tengo ni idea. No he escuchado Orígenes, lo siento, pero no he escuchado nunca. Es que en One Piece... Creo que nunca he visto un ending de One Piece. O sea, sí, a ver, alguno he visto, pero... Es que como sí, no te pero... lo ponen después del episodio. Pero es que ya no hay ending. Creo que a partir de... No lo sé, Nakamas, pero a partir del Denis Lubitz ya dejaron de verlo. ¿Te acuerdas que antes habían había como dibujitos? Sí, lo de dibujos que había mandado algún niño de allí. Sí. Me suena, vamos. Bueno. Votar, Nakamas, votar todos. Lo tenéis en el chat. Hacer el esfuerzo de votar en un segundito y ya quitamos esto. Y terminamos la tier list. Pero vamos, para mí, sí merece subir exquisito. Pero vamos, es personal, ¿eh? No es que lo merezca o no merezca, es los gustos de cada uno. Yo digo que te estás dejando llevar por lo que te estás dejando llevar. Por una MV, con esta correcto, canción. Correcto, correcto. Por una MV con esta canción. Pero es verdad, yo el otro día escuché la canción tal cual, el opening, y dije, ay, es que me falta algo. Y me faltaba escuchar el MV, no eso. Entonces... Dice aquí alguien, Sirón, está bien, pero después del 20 es como, claro, como que es diferente el 21. Bueno, vamos a dejarlo así. Va a ganar muy bueno, así que vale. Se queda muy bueno el opening. Habéis decidido que no suba un poquito más. Y se quede muy bueno. Pues nada, Nakamas, yo creo que vamos a dejar así la tier list, ¿no? ¿Qué pues te parece? Que, si no, como coloquemos todo también. Si no, te Celia. También. O canto. Para dormirte. A ver cuánta gente lo pilla. Goz, estos tres. Exquisito. Yo lo veo bien. A ver, ha sido así a bote pronto. A lo mejor nos hemos tirado más rato del que queríamos, pero creo que está bastante bien. Así que, Nakamas, vamos a pasar ya al otro contenido. Bueno, espero que os haya gustado este tier list de los openings. Y nada, si no estáis suscritos todavía, recordad suscribiros, Nakamas, y dejar un buen like en el directo o en el vídeo cuando estéis viendo esto en forma de vídeo. Nada, un saludo, Nakamas.